Bien, pues bienvenidos a otra lección de el método para aprender a tocar el piano con Bastien, este método tan interesante que ya hemos venido hablando y que ya hemos hecho dos tutoriales anteriores, pues este el tercero. Y bueno, pues aquí tenéis una pieza muy breve, de pocos compases, justamente 12 compases en 4/4. Hay por ahí una armadura al principio, que aquí vemos que hay un si bemol, por lo tanto todos los bemoles que aparezcan en la partitura, todos los sis que aparezcan en la apertura serán bemoles, por ejemplo, este si de aquí abajo, porque también tenemos en clave de fa el si, el bemol en la armadura, evidentemente, el si, ¿veis? Por aquí se repite aquí arriba tenemos otro, por acá abajo tenemos este de aquí, entonces siempre van a ser bemoles este o este, que son los que nos vamos a encontrar en nuestra trayectoria de la partitura, entonces tener muy en cuenta eso. 4/4 significa que entran 4 negras por compás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Y bueno, en esta doble barra de repetición, con estos puntitos que veis aquí, significa que cuando lleguemos aquí tenemos que volver al principio y repetirlo. Y cuando lleguemos por segunda vez aquí, pues ya pasamos y continuamos con la partitura hasta llegar aquí al final, ¿de acuerdo? Pero, digamos, la peculiaridad que tiene esta pieza, más allá de lo que he comentado hasta ahora, son los estacatos. ¿Os fijáis que arriba de la mayoría de las notas hay un puntito por encima? Por encima de las notas, cuando tienen la plica hacia abajo, y cuando la plica está hacia arriba, como es este compás, pues el puntito está por abajo, ¿de acuerdo? Esto lo podéis ver aquí también, plica para abajo, el puntito arriba, plica para arriba, el puntito abajo. Bueno, esto es indiferente un tanto, ¿no? Si está arriba abajo significa lo mismo, que significa que tenemos que hacer estacado, es decir, hacerlo más corto que lo normal. Por ejemplo, si la mayoría, bueno, la mayoría no, todas las notas que tienen el estacato son negras, entonces hay que hacerlas, algunos dicen que la mitad de su valor, otro que 3/4, entonces vamos a hacer a la mitad de su valor como si fueran corcheas. Estacato es que no es ligado, ligado sería, y estacato significa que hay una separación entre nota y nota. Lo hago más corto. Pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam. Aquí es curioso porque esta nota de aquí, que es un fa, es blanca con punto, pero de aumentación, es decir, puntillo de aumentación, significa que esa blanca dura 3 pulsos, por lo tanto no tiene un estacato. Si fuera estacato, bueno, sería raro, pero lo pondrían aquí arriba, por lo tanto dura los 3 pulsos hasta llegar aquí al silencio, pero lo que pasa es que esta negra corta un poco antes de llegar al silencio. Por ejemplo, hago pim, do, fa, y después quito la mano izquierda, ¿veis? ¿Por qué? Porque esta no es estacato y la de arriba sí, y lo mismo ocurre aquí también, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos con detenimiento. Bueno, una vez comentadas todas estas peculiaridades que tiene la partitura, vamos a estudiar compás a compás. Nos vamos al primer compás, que comienza con la mano izquierda en fa, en la cuarta línea del pentagrama, que es el fa que está abajo del do central. Este es el do central del piano, do, si, la, sol, fa. Aquí ponemos el dedo 5, después seguirá el la con dedo 3, el do con dedo 1 y el la con dedo 3. Entonces, pam, pam, pim, pam, muy fácil. Y luego contesta la mano derecha una octava por encima con las mismas notas, con dedo 1, 3, 5, 3, ¿vale? Entonces los dos primeros compases es fa, la, do, la, fa, la, do, la, ¿de acuerdo? Y después contesta la mano izquierda sin moverse de la posición, no tenemos que movernos, con un do, si bemol con dedo 2, la, sol, fa, hasta llegar al silencio. Este son 3 pulsos, 1, 2, 3, silencio. Mientras por arriba hago lo siguiente, que tengo el primer pulso, hay un silencio de negra, 1, 2, 3, 1, 2, 3, silencio. 1, 2, 3. Y luego la última es un silencio. Pero esta la cortamos un poco antes del silencio porque es estacato. 1, 2, 3, 4. En el 4 entra el silencio. Y si lo hago con las manos juntas sería 1, 2, 3. Si subdividimos 1 y 2 y 3 y, este fa lo sacaría en el i del tiempo 3. Y este fa de aquí abajo en el 4. Entonces hay una diferencia casi de medio tiempo, que sería 1 y 2 y 3 y 4. Entonces, para que lo tengas muy, muy en cuenta esto. Y de aquí volvemos a repetir, lo hago todo. Es así de simple. Bien, aquí en el compás 5 pues tenemos el sol con dedo 4, sol, la, si bemol, sol, ¿de acuerdo? 4, 3, 2, 1. Y luego contesta la mano derecha, sol, la, si, sol, con las mismas notas, sol, la, si, sol, pero con dedo 2, dedo 3, dedo 4 en si bemol y dedo 2 en sol. Luego la mano izquierda contesta la, si, do, la. En este caso, la natural, si bemol, do y la. Y luego contesta la mano derecha, como podéis imaginar con lo mismo. La, si, do, la. Dedo 3, dedo 4, dedo 5, dedo 3. Entonces, si hago desde el compás 5 al compás 8, quedaría así. Eso es lo que hace la mano derecha, lo hace la izquierda, ¿no? Y luego aquí en el compás 9, fa, la, do, la, como al principio de todo, como en el compás 1, lo mismo. Luego esto, pues como en el compás 2, exactamente lo mismo. Entonces, fa, la, do, la. Y lo que sigue a continuación, lo mismo esto de aquí que esto de aquí arriba. Do, si, la, sol, fa. Y luego, do, fa. ¿Vale? Es decir, desde el compás 9 al final es lo mismo que aquí, ¿vale? Se repite. Entonces, esto queda ya, digamos que si te sabes del compás 1 al 4, te lo sabes del 9 al final, ¿vale? Al compás 2 en este caso. Muy bien, pues dicho esto, la idea es hacerlo a tempo. Yo comenzaría haciendo los 60 pulsos por minuto. Si queréis hacerlo conmigo, estaría genial. Vamos a contar 4 pulsos y empezamos, ¿eh? Un pulso cada negra. 1, 2, 3... 4 y... Repetimos. Y compás 5 aquí, mano derecha repite lo mismo, si, sol, la, do, y mano derecha, compás 9, tenemos a 60 pulsos por minuto. Después puedes ir subiendo 65, 70, 75, 80, 85, 90. Lo ideal en este caso sería, por ejemplo, incluso poderlo hacer a 98 o 100. Pim, pam, pim, pam. Repetimos. Muy bien, pues ahí lo tenemos, en este caso 98, 100 pulsos por minuto, que es lo que sería interesante que lo pudieras hacer, pero poco a poco. Empieza a 60 y ves subiendo de 5 en 5 hasta llegar a 100, eso sería lo ideal. Muy bien, pues bueno, te invito a que visites nuestro blog artsmusica.net, en donde podrás encontrar las partituras de todos esos ejercicios que estamos haciendo. Te puedes suscribir a nuestro blog de manera totalmente gratis, simplemente con tu correo electrónico, una contraseña que te inventes, y ya puedes acceder a las descargas, tanto del audio como también del PDF con esta partitura para que puedas estudiar en casa todas las veces que necesites. Así que bueno, ya sabes que tienes todos esos recursos para ti, artsmusica.net. Y si quieres acelerar tu aprendizaje musical, pues muy fácil, tenemos nuestro conservatorio virtual con cursos completos, cientos de vídeos, paso a paso todo, por solamente 12 € al mes. Tienes acceso a todo y además a clases en directo conmigo que hacemos todas las semanas del año, todas, sean festivos o no sean festivos, todas las semanas del año hacemos clases en directo por videoconferencia, en donde te puedo ayudar también, si así lo deseas, te escucho y te oriento para que puedas ir haciendo el estudio del piano de manera correcta. Así que todo eso entra en la suscripción en el área premium, que es artsmusica.net/conservatorio. Te dejo el enlace aquí abajo en el vídeo. O si estás en el blog, pues en el blog tienes abajo de todo un enlace para acceder a la zona premium de ArtsMúsica. Y bueno, pues sobre todo, si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario, ponme el like. O si estás en el blog, también déjanos algún comentario y dinos qué te gustaría seguir aprendiendo, qué temas, y vamos organizando un calendario de contenido de acuerdo a lo que vosotros necesitéis, ¿de acuerdo? Pues nada, mi nombre es Rigoberto Macías, como ya sabéis, profesor fundador de ArtsMúsica, y nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Adiós!